stuck in this pattern where every little thing matters too much. I can see the stains of all the careless words I say. I'm good. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es So I'm looking back to how we got things started when I gave you my heart. Yeah. Oh, I still know the way. Even when I'm in doubt, I've gotta trust my instincts. I know you're standing with. Oh, I still know the way. Oh, this train is running late. Might seem a little far away, but I'll get there someday. Seem a little far away, but I'll get there someday. I still know the way. Oh, this train is running late. I seem a little far away, but I'll get there someday.
En aquel tiempo, ahora somos sus discípulos. Como andar en el mar, así no se llama Dios, pero déjame mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablaba de esto para que me alegría de ser ustedes. Hizo el día y me perdí. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Señor Jesús. Así todos. Así. Autógrafos no son los que dirigen a ellos, son ustedes. Interrumpen todo. Bien, queridos hermanos, de agradecerte, Mariluz, sean ustedes bienvenidos y también padres, amigos, seres queridos, familiares, amigos, en este día de su matrimonio. Simplemente, pues, manifestar lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice, la institución del matrimonio para un momento lugar. Han venido aquí, hermanos, para que Dios realice con su sello y amor de ustedes, ante el pueblo de Dios aquí gobernado y presidido por su ministro. Un día ustedes fueron consagrados al bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir su amor, y los enriquecerá y les dará fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casarlos. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto su intención. David Alberto y Mari Luz, ¿vienen ustedes a cobrar matrimonio sin ser casados, libre y voluntariamente? Sí, padre. ¿Están decididos a darse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, padre. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que desean contraer un santo matrimonio, una de sus manos. Una de sus manos. Y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, David, te quiero a ti, Mariluz, como esposa, como esposo, y te quiero a ti, y te prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Jesús, te quiero a ti, David, como esposo, me entrego a ti y prometo serte fiel en los días y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. El Señor, que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que ha manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Puede dar un beso a tu esposa. Los anillos. Los anillos. Aquí está. Dios bendiga tus anillos, que se van a traer a los hermanos nuestros,
David y Mari. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mari, recibí este anillo enseñando mi amor, mi fidelidad delante de ti. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. David, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad de ti. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, enseñen a la asamblea la alianza nupcial. Levanten el dedo, la mano, a la asamblea. Un buen aplauso. Es el anillo nupcial, la alianza nupcial. Padre Santo, que has creado al hombre y a la mujer para que siendo los dos una sola carne y un solo corazón, sea imagen tuya y realice su misión en el mundo. Padre Santo, que para revelar tus designios quisiste que el amor del hombre y la mujer fuera signo de la alianza que estableciste con tu pueblo y que la unión de los esposos y el sacramento del matrimonio manifestaran las bodas de Cristo con la Iglesia. Extiende tu mano protectora sobre estos hijos tuyos, David Alberto y Mariluz, que a lo largo de su nueva vida común, santificada por este sacramento, se comunique los dones de tu amor y que siendo el uno para el otro, signo de tu presencia, sean en verdad un solo sacramento y un solo espíritu. Concede al Señor mantener con su trabajo la vida de su hogar, educar a sus hijos según el Evangelio, para que tomen parte de su familia santa. Colma de bendiciones a tu hija Mariluz, para que pueda cumplir sus deberes como esposa y madre, y sea el alma y la alegría del hogar. Bendice a tu hijo David Alberto, para que cumpla su misión de esposo fiel y padre solícito. Concede, Padre Santo, a quienes se han unido ante ti y desean acercarse a tu mesa, participar un día en la alegría del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz en Dios. Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuando se acabarán para firmar.
de Chupaca, hoy con una gran potente banda, bailaremos y gozaremos. Iniciamos desde esta hermosa mañana bailando salsa hoy con los recién casaditos. Con el papito David y la mamita Mari. Gracias.
amigos, vamos saludando a toda la hermosa hinchada que se va conectando a través de las redes sociales de Filmaciones A1 Siempre en Tu Corazón. Y claro que sí, ya dentro de breves estaremos bailando, gozando hasta las últimas consecuencias. Claro que sí, hoy en esta hermosa boda del papito David y la mamita Mari, claro que sí. Y claro que sí, hoy con una gran potencia orquesta, amigos del Mantaro.
bailando y gozando hasta las últimas. De los quienes me han confiado ser su padrino. Salud por ellos. Salud. Salud por los novios. Salud David, salud Mari. Salud. Cruzado, chicos, ustedes, cruzado ustedes, chicos, eso no se les puede olvidar. Ahora sí a bailar y a gozar con una gran potente banda, la banda Bol. Hey.
paso, ¿eh? Ahora sí ya tenemos dónde brindar, dónde gozar. ¡Eso! ¡Vamos, Tokio! ¡Bailando, bailando y gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí, Katy! Mi Sayuri Cóndor, muchas felicidades, primo. Cordiales para toda la hermosa hinchada que se va conectando a través de las redes sociales de Filmaciones a Uno Siempre en Tu Corazón. Así iniciamos esta hermosa mañana bailando, bailando y gozando, claro que sí, hoy con una gran potente banda. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! Y claro que sí, mis amigos, seguimos, seguimos esta hermosa mañana en la Plaza de Chupaca, bailando y gozando y hasta las últimas consecuencias. Hoy en el matrimonio de David y Mari, bailaremos y gozaremos, ya que hoy tenemos presente una gran potente banda. ¡Eso! Por favor, vuelve a tu casa.
Hoy es un día muy especial para ti, papito David, mamita María. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! We'll be right back.
cabezas. Gracias, amigos del Mantaro. Señor David, señora Mari, muy buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a Dios por concedernos un día más de vida. Segundo, por llegar al día tan esperado, el día tan soñado por ustedes, sobre todo de la dama, de subir de blanco al altar, de jurarse amor eterno ante los ojos de Dios y ante la sociedad. El día de hoy ustedes cumpliendo con el sacramento de matrimonio ante la ley de nuestra Iglesia Católica. Por eso, señores, fuertes votos de aplausos por esta importante decisión que tomaron David y Mari de unir sus vidas hasta que Dios los llame a su lado. Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere. Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Sé que hemos vivido momentos tan difíciles en la pandemia. Se fueron muchas amistades, se fueron muchas vidas, pero nosotros, como se dice, los sobrevivientes estamos, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Señores, antes de poder iniciar con la ceremonia, yo sé que en los cielos también hay fiesta el día de hoy. La mamita Juana Villegas Salcedo, ella se siente feliz y contenta, siempre pidiendo, iluminando su camino de ustedes. Señores de la orquesta, por favor, antes de poder iniciar con la ceremonia, nos acompaña con un minuto de silencio, en respeto a la señora Juana Villegas Salcedo. El minuto de silencio, orquesta, amigos del Mantaro. Muy bien, orquesta, amigos del Mantaro,
nos regalan el clásico Danubio Azul. Y toda la familia acompañamos con las palmas. Cuando gusten, los amigos de orquesta. ¡Wow! ¡Venga los aplausos, señores! ¡Qué lindo! ¡Orquesta!
amantes. Y a pesar de los problemas que nunca faltan, ellos se dirigen cada mañana para seguir caminando juntos por la vida. ¡Que vivan los recién casados! Se va preparando los papás de David, del señor David Cuadrado de la Cruz, y en representación de la señora Juanita Villegas, un integrante de la familia. Se prepara Rito Inda a la hora de tres cambios, a la una, a las dos y a las tres. Cambio, tú tomarás Inda y Rito. Vamos a invitar a la señora Mary. Cambio.
Y eso que recién empezamos, eso que recién. Los amigos de la camaradería están repartiendo los vinos. Eso va a ser para el brindis de honor, por favor, no se lo acaben por ahí. Por favor, eso vamos a esperar hasta el brindis de honor. Lo que se viene a continuación, se viene el lanzamiento de buquete. Voy a suplicar a David, solo por un instante, dejarlo solita a Mari ahí al centro. David, al lado de sus padrinos, ubicadas. He llamado a todas las chicas solteras. Vamos a invitar a ver todas las chicas solteras. ¡Mari! Thank you.
David, Mari, Gabriel y Mariluz. Lucio Lazo García, en la cual solicito fuerte los aplausos para él. Familiares, amigos, en primer lugar, dar gracias a Dios, a la vida, por estar en estos momentos. El motivo por el matrimonio de mi hijo David Mari. Gracias por confiar en estas personas. Que puedo decirles felicidades, que cultiven el amor, sean buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos vecinos y que Dios los bendiga. Fuerte los aplausos para el marido Lucio García. A continuación, damas y caballeros, voy a ceder los micrófonos también a la madrina Irma Santana Salinas. Aplausos para ella en esta tarde. Muy buenas tardes con todos. No, como siempre, en primer lugar, gracias a Dios por un día más de vida y por estar unidos. Los amigos, los paisanos, las amistades que vienen de diferentes lugares para acompañarnos y ser testigo de esta parte de la teoría que une sus vidas hasta que la muerte los separe. Y gracias también a David y Mari por estar con nosotros. Seremos el ejemplo de ustedes, la guía de ustedes, en cualquier momento estaremos para ustedes. Gracias. Los aplausos acaban de expresarse los padrinos deseando los mejores augurios a sus hijas. Ellos serían ellas y muy importante la responsabilidad que es para toda la vida. Siempre las puertas de su casa, de sus padrinos, van a estar abiertas para ustedes, para ti, David y Mari. Cualquier problema, acudir a sus padrinos. Ellos más que sus padrinos van a ser un amigo para ustedes. Muy bien. A continuación, señores invitados, me honro en poder ceder los micrófonos al feliz novio. Él es David Cuadrado Villegas. Los aplausos para él, por favor. Bueno, primeramente buenas tardes a cada uno de ustedes y primeramente dar gracias a Dios por habernos concebido un día más y la felicidad de mi matrimonio, ¿no? Y a todos los familiares presentes, a todos mis tíos que vinieron de ser parte, familiar parte de mi esposa, parte de mi niño, ¿no? A todos mis familiares, realmente lo tengo, yo a todos ustedes y mi corazón, gracias, porque son ustedes testigos de mi compromiso, lo que realmente estoy yo concebido ante Dios. Les agradezco infinitamente a todos, a cada uno de ustedes, familia, les quiero mucho. Quisiera que me acompañe hasta el final. Gracias. Son palabras muy emocionadas, agarro de David, a veces de emoción nos embarga. Bien, señores, damas y caballeros, a continuación voy a ceder los micrófonos a la simpática novia, Mari Poma de Dios.
Muy bien, vamos a invitar al señor Hugo Lara Villegas. Señor Hugo Lara Villegas, su presencia es muy importante en esta tarde. Vamos a invitar a toda la familia, nos vamos a poner en pie, por favor, todos, toda la familia y con nuestra respectiva confianza en mano. Toda la familia, por favor, enseñar el respeto a los recién casados y a los flamantes padrinos. A ver, familia, nos ponemos de pie, por favor. Todos, por favor. El señor Hugo Lara ha sido elegido para que pueda realizar el brindis de honor, pero yo sé, antes de ello, hay unas palabras para los recién casados. Don Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los familiares, amigos y amistades. Finalmente, felicitarlos. Mi primo David, Lara Villegas, y una esposa. Les felicito. Que Dios los pone de emociones. Por el resto de nuestras vidas. De mismo modo, los padrinos, David, que son padres, que nos va a ser. Nos dará una vida a ellos en transcurrir de la vida. Y una vez más, digo, hoy ya se cumplirá un compromiso con ellos. Porque estábamos a hacer la vida adelante de las vidas. Pero, que ya la también está. Muchas felicidades por ello. Muchas gracias. Vamos a realizar nuestro fin de este honor. Todos con el vaso en mano. Ustedes, excusa. Digo, a arriba, abajo, al centro y adentro. Salud, familia. Salud por la felicidad de David y Mari. Salud por ellos. Para que Dios les conceda con mucha salud. Para que Dios les conceda por muchos años más de vida, para que sean un ejemplo para sus hijas, para los yernos y para los nietos. Salud con cada uno de ustedes, salud con toda la familia. Bien, a continuación se viene el almuerzo, pero David y Mari va a pasar de mesa en mesa para la sesión de fotos. Y claro que sí, mis amigos, ya nos encontramos en la hora del delicioso almuerzo. Papito, muy buenas tardes y felicidades de parte de la productora de Filmaciones A1. Papi, queremos las palabras de agradecimiento, ya que todos los familiares hoy estamos aquí presentes visitándonos para compartir un pequeño momento contigo. Adelante, papi. Bueno, realmente quisiera saber a cada uno cómo no se habrá saboreado el rico almuerzo que ha sido por parte de mi esposa y yo prácticamente somos amigos. Se han servido todos, ¿no? Ya sí, se han papita. Servido todos, ¿no? Muy bien, turno para los amigos de la orquesta, presentes, amigos de Matar. Bienvenido, ya que se va a venir ya posteriormente las cosas, ya se anunciará la parte social también. Camino. Claro que sí, también nuestra novia acá hoy. Feliz, ¿no, mami? Claro que sí, mami, unas palabritas te voy a robar. A ver. Estoy muy agradecido a todos mis familiares, tíos, primos. Nada, mis padrinos. Estoy muy agradecida, no sé cómo corresponder. Muchas gracias, le llevo mi corazón a todos. Ay, 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 claro que sí. Y padrino, pues, ¿por qué estás triste? Ya va a venir la madrina, padrino. Padrino, unas palabritas de agradecimiento a todos los familiares que están llegando, ¿ah? Bueno, especialmente agradezco acá a David y Mari por honrarnos, pues, como padrinos. Invitando, pues, a todos los amigos, familiares, tienen opción acercarse, que aquí está bueno la fiesta y que Dios siempre
pues saludos a todo el mundo, paisanos que están en diferentes lugares. Saludos a todos, bendiciones. Ay, ay, claro que sí, y una vez más recalcarles, papito, mamita, felicidades. Hoy bailen, gocen, tomen y mañana de frente a la luna de miel, ¿ah? Claro que sí. Agradezco más bien a todos mis familiares presentes porque esa es parte de mi ser, ¿no? O sea que me siento alegre y contento, que están todos. Y a los amigos que están en las redes sociales, que están ahí en Italia, España, Estados Unidos, o sea que a nivel de todo el mundo, ¿no? Les agradezco por lo que me están viendo si quieren. Claro, ¿no? Y agradezco, o sea, tengo a todos ustedes, lo tengo en mi corazón. Gracias a ustedes. Ay, 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 claro que sí, fueron las cordiales palabras de parte de los novios, de los recién casaditos, y claro que sí, de parte del padrino, ya que hoy también nos encontramos ya en la hora del rico y delicioso almuerzo. Claro que sí, hoy con tus traviesos de filmaciones, a uno siempre en tu corazón, transmitiendo en vivo y en directo a todas partes y distintos lugares de nuestro querido país.